Informa es una presentación de FIL Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a FIL Bridgestone. Arturo Prat, 610, San Vicente. En el marco del aniversario número 10 del Teatro Regional Lucho Gatica se realizó el lanzamiento del Paseo de las Estrellas y premio al aporte de la cultura y las artes. Los primeros premiados fueron el maestro Valentín Trujillo y Ernesto Rosón, reconocimiento póstumo, músico y gestor cultural de Rancagua. Es muy emocionante un Teatro Regional Lucho Gatica lleno, y lleno de sueños, sueños que son de más de 100 años. A principios del siglo XX, los rancagüinos y rancagüinas tenían dos grandes sueños, una universidad estatal y el teatro regional. Hoy día Rancagua tenía una universidad estatal de O'Higgins, en la cual me tocó ser parte justamente cuando se instaló, y también en el teatro regional. Yo hoy tuve el privilegio como alcalde de celebrar estos 10 años, primero dando gracias y reconociendo a cada autoridad que trabajó y colocó un grano de arena por esto. Desde 1919, cuando se aprobaron 9.000 pesos para buscar un terreno para el Teatro Regional, el 2006, el 2007, cuando el Consejo Regional aprueba el diseño, el 2013, cuando se inaugura, cada aporte ha sido importante para el desarrollo de la cultura y las artes. Y nosotros hemos querido colocar un sello en este aniversario que, primero reconociendo a nuestros artistas, a nuestro gran Lucho Gatica, pero también a el gran Valentín Trujillo y don Ernesto Rosso, nuestro artista local. Estas estrellas que van a estar justamente acá en el paseo, en el pasillo justamente del Teatro Regional Lucho Gatica, que marca también el reconocimiento a nuestros artistas y a un teatro regional con un sello que es democratizar el acceso a la cultura y las artes, abierto a todos los rancagüinos y rancagüinas, y también a todos y todos los vecinos y vecinas de la región de O'Higgins. Perfecto. Alcalde, lo último, pedirle un cordial saludo de feliz cumpleaños para nuestro teatro regional, por favor. Feliz cumpleaños, Teatro Regional Lucho Gatica, a cada uno de sus funcionarios, desde el director hasta los auxiliares. El trabajo que cada uno desarrolla sin duda engrandece el trabajo del arte y la cultura en nuestra ciudad de Rancagua y en la región de O'Higgins. Primera vez que estoy aquí. Primero, una gran y buena impresión del tamaño del teatro, del escenario, que es muy amable para el artista. Tiene un foso, la parrilla de luces, los camarines. Bueno, primero que nada, las personas que conforman un teatro, ¿verdad? Entonces, estar celebrando la vida de un teatro, que necesitamos teatro y que la gente venga, 10 años. 10 años es importante, más encima que tiene el nombre de un gran artista nuestro, del cual todos nos sentimos tan orgullosos, y así como el maestro Valentín Trujillo, y que se abran muchos teatros que tengan los nombres de grandes artistas como ellos. Entonces, para mí, no solamente es un honor, es una inspiración. Porque yo lo veo a Valentín Trujillo, 90 años o 90 y algo, entonces uno sigue ahí arriba del caballo. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Estoy arriba del caballo y ustedes como teatro tienen que seguirlo haciendo. Pero para eso el público tiene que apoyar, el público tiene que pedir también, y ojalá que tengan una larga, larga vida. Entonces, para mí, para mi carrera, para mi corazón y todos los artistas que estamos arriba, es maravillosa la oportunidad de estar aquí. Verónica, recién comentabas acerca del público. Nosotros recién pudimos sacar un par de impresiones y todo el mundo estaba contento, pero sí, me interesa preguntarte cuáles son tus impresiones. ¿Con qué sensación te quedas de la reacción del público ante tu puesta en escena? Oh my God, así Dios. Oh my God. Mira, dos veces estuve en el rodeo y también fue, es que el público de acá es cálido. Entonces, ¿cómo tú tienes un feedback cuando tú haces algo? Es obteniendo la opinión de vuelta, es una reacción. Y si no existe esa reacción como la que tiene el público de Rancagua, no hay éxito. Yo creo que Corona, en estos 10 años, que espero que sean 100, ya, esto demuestra que Rancagua está consumiendo cultura. Eso es muy importante, porque un teatro de este porte merece estar lleno siempre. Y la única forma es cuando la gente empieza a hacer parte de sus hábitos el consumo de cultura. Así como consumimos música, pero el teatro específicamente, ¿no es cierto?, te da la posibilidad de que vengan todas las artes aquí. Así que contento con estos 10 años y espero que sean 100, ¿no es cierto?, para que los rancagüinos y las rancagüinas del futuro
sean habitualmente consumidores de cultura. Porque yo siempre digo, los artistas tienen la mala costumbre de comer, de educarse, de tener hijos, igual que todo el resto de los seres humanos, y por lo tanto merecen también tener sus recursos que le genera la actividad artística. Por eso, Teatro Regional para 100 años más, y que viva los artistas de la región. Primero que nada, de tener la posibilidad tener acceso a la cultura y a las artes, ¿verdad? Y gracias a la gestión, a la buena gestión que ha hecho el alcalde, porque yo me recuerdo que este teatro no tenía estas características de estar abierto a la comunidad. Y eso es una gran cosa, porque la cultura no es privilegio de nadie. Por lo tanto, el hecho de que todas las personas de Rancagua puedan tener acceso a este tipo de eventos es una cosa maravillosa. Y espero que esto siga por ese mismo camino. Bueno, y para qué decir Verónica Villarroel, una artista de fama internacional, y yo creo que de las sopranos más importantes que ha tenido Chile. Así que muy contento por eso también, por haberla visto y que todas las personas puedan acceder también a su música. Es importante. Bastante bueno, en verdad. Bueno, ya son 10 años de teatro, así que qué mejor manera de celebrarlo así. Así que no, una presentación excelente, increíble cantante. La gestión que ha hecho el alcalde es maravillosa. Todo lo que es en el área de arte, el arte y la cultura, abrir este espacio para gente que soñaba con ver espectáculos tan maravillosos como este, te digo, es impagable. Yo era un sueño conocer a esta mujer maravillosa. He tenido ese placer de conocerla, de escucharla. Y bueno, gracias a la gestión de nuestro alcalde, a los apoyos que nos ha dado. Y es cumplir el sueño de mucha gente, porque el tema económico, no todos pueden disfrutar de este arte y cultura maravillosa. Entonces, que se abra a todo tipo de gente, al público y a nuestra ciudadanía, a nuestra región, te digo, es un regalo y hay que valorarlo, aprovecharlo y cuidar nuestro teatro. Y agradecer al alcalde una vez más por todo lo que hace por la gente, tanto de la región, por todos lados, en la campaña de Solidario. Entonces, te digo, es una maravilla. Y se agradece, profundamente se agradece. Yo me voy feliz. Así que, ¿qué más puedo decir? Gracias. Felicitar a los organizadores. Realmente la calidad del espectáculo es a nivel internacional. Nos alegramos mucho que esta posibilidad esté abierta a toda la comunidad de Rancagua. Y felicitamos desde luego al alcalde, a la gente que trabaja en el teatro, la organización, porque tener la posibilidad de asistir a un espectáculo de este nivel realmente es un privilegio. TVO Informa es una presentación de FIL Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a FIL Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente.